Su poder y su infinito amor. Que Dios como tú, que perdona la maldad, el pecado, Señor, que quitas el enojo y tienes misericordia y te deleitas en ella, Señor. Gracias por ser tan bueno, tan misericordioso, tan grande, hacedor de maravillas. Tú eres nuestra salvación, nuestro ayudador, Señor. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Gracias por esta mañana que podemos estar en tu casa para regocijarnos en ti. Gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu parte, Señor. Gracias por tus cuidados y todo tu amor, por todo lo hermoso que has creado para nosotros, Señor, y por la vida y la salud, pero sobre todo por la salvación, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Queremos dar por el agua. nosotros andaremos en el nombre de Jehová Dios nuestro, eternamente y para siempre, Señor, porque tú has cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Te adoramos, te agradecemos, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Por tanto, a ti cantaremos, gloria mía, aleluya. Gracias, Señor, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre, porque has sacado mi alma de la red del Seol, Señor, porque me has enrutado en tus caminos, Señor, en tu salvación, y porque me das tantas cosas cada día, Padre. Muchas gracias, Señor, por poder estar en tu casa, aleluya. Señor, por ese sacrificio precioso. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios grande y poderoso. Santo, Señor, solo tú eres santo. Nos postramos delante de ti, Señor, con un corazón alegre y contrito, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres digno, Señor. He aquí, Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Aleluya. Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa de venir a tu casa, de poder cantar con libertad para ti, con agradecimiento y alegría de nuestro corazón, porque tú lo mereces, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por haberte conocido, porque nos sacaste del pecado, de la maldad, oh Dios. Gracias por tanta misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por ser bueno. Gracias, Señor. Aleluya. Estamos muy agradecidos con el Señor. Amén, hermano. Y estamos delante de su presencia en estos momentos, así que vamos a dar lo mejor de nosotros para ese Dios que nos ama y nos bendice a cada instante de nuestra vida. Vamos a seguir cantándole los coros de alegría también con todo nuestro ser. Aleluya. Gloria a Jesús. Alegres en la presencia del Señor, hermano. Amén. Gloria a Jesús. tener ese Dios maravilloso. Amén, hermano. Le alabaremos porque Él ha oído nuestra voz y nos ha dado salvación. Gloria a Jesús. El día que le clamamos, Él nos respondió. ¿Cuánto les ha dado respuesta al Señor? Amén, aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a decirle con todo el corazón que Él es grande. Amén, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Gloria a Jesús. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, el rey viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. los oídos de los sordos oirá. El cojo saltaré, con el arpa seré, la lengua de los mudos hablaré. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, el oído tendrá. El poderoso de Israel es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, el oído tendrá. El poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán. Los oídos de los sordos oirán. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Una vez más aquí, como ya les hemos dicho, seguimos en las transmisiones de nuestros cultos en línea. Ya lo estamos haciendo desde otros escenarios porque ustedes se dieron cuenta, estamos en este momento bajo esta restricción. Hoy domingo no podemos circular tampoco, entonces estamos trayendo la palabra del Señor desde este lugar. Espero que cada uno de nosotros tengamos la bendición de Dios como siempre, la unción del Espíritu Santo que siempre está sobre nosotros para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Es probable que usted oiga algún ruido a través del mensaje. No estamos en un lugar encerrado, no estamos en la iglesia, estamos en un lugar abierto como ustedes notan, y esperamos en el Señor de que sea completamente tranquilo para usted este tiempo. De todas formas, siempre estamos en victoria en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer la palabra del Señor, y yo la quiero leer allá en el libro de San Mateo, en un capítulo que hace poco leímos, en el capítulo 24. Voy a leer lo que dice aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 24, desde el verso 35 hasta el verso 39. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en este momento, danos, Señor, tu gracia, danos tu poder, permítenos recibir la palabra, Señor. Que en este día tu palabra llegue a nuestro corazón, que tu palabra rompa las cadenas, que tu palabra quebrante los yugos, que podamos, oh Dios, ser tocados por tu Santo Espíritu. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de esta palabra santa tuya, oh Dios, y permite que cada uno de los hermanos o hermanas, donde esté, quien sea, en el lugar que esté, la unción de tu Espíritu Santo venga ya en cada casa, Señor. La unción de tu Espíritu Santo venga en cada hogar. En el nombre de Jesús de Nazaret, permítenos recibir esta palabra que sea de bendición, de edificación para nuestras vidas, y que podamos mantenernos, Señor, en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, he querido en este día tomar la palabra bajo el título: los acontecimientos actuales tienen algo que ver con el rapto de la iglesia. Quiero hacerles una enumeración somera, porque tampoco es que yo estoy enterado de todo lo que está pasando, pero digamos una cosa que sea relevante en nuestros días. Hay algunos sucesos, acontecimientos tanto en términos de la naturaleza, como en términos de geopolítica, asimismo en términos sociales, económicos, y también en temas de salud, que están golpeando a nuestra sociedad actual. Tenemos como primera medida los acontecimientos que tienen que ver con la geopolítica. Todavía el Oriente Medio sigue siendo el centro del debate mundial acerca de esto. La Escritura, en la parte que leímos, nos narra, nos dice que el día y la hora nadie sabe. Eso refiriéndose a al momento de nuestro Señor Jesucristo volver por su iglesia. Estamos hablando si esto tiene que ver con el retorno de Cristo por su pueblo. Y el Señor dice unas palabras allí, dice: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aclaró cómo era la circunstancia en los días de Noé. Habló que había gente que veía el futuro de una manera muy buena. También habló de cómo la gente compraba y vendía porque la economía estaba funcional. También dijo el Señor uno de los problemas más grandes, y es que la gente no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra. Así que lo que yo quiero mencionarles, hermanos, es que realmente debemos tener nuestros ojos abiertos. Porque el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Realmente lo que tenemos que ver aquí es que el Señor dice, esto vendrá repentinamente. Dice, el día y la hora no lo sabe nadie, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto nos lleva a nosotros a reflexionar. ¿Por qué? Porque habían varias cosas que estaban sucediendo en los días de Noé, varios acontecimientos que realmente no, como que no mostraban que lo que Noé había estado predicando y la razón por la cual él había estado haciendo el arca no mostraban que eso fuera realmente algo que pudiera decir se va a cumplir, porque la sociedad funciona normalmente, la economía funciona perfectamente, la vida social se está llevando de una manera sin estorbos, por decirlo de alguna manera, de alguna forma. Pero luego el Señor dice, pero no entendieron. Entonces, lo primero que yo quiero ver es esta situación de el balance del poder político en el mundo. Sigue el Oriente Medio y sigue Israel en el centro de todo. Ustedes saben que desde hace un año largo, 2 años aproximadamente, se comenzó a agudizar la situación porque en Israel pues hay un primer ministro de un corte bastante estricto, digámoslo, la gente lo llama de derecha, el señor Netanyahu, pero también de una forma que para algunos es asombrosa, él se ha atrevido a hablar y a decir que él cree que Israel va a estar allí porque la Biblia lo dice y menciona las partes de la Escritura. Y eso ha sido chocante pues para las personas que rigen la política mundial, porque ellos dicen no se puede basar la política sobre una creencia religiosa porque eso haría estallar el mundo. De todas maneras, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, él reconoció que Jerusalén es la capital de Israel. El primer ministro Netanyahu se alegró muchísimo. Incluso se cambió la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv, que era donde funcionaban la mayoría de embajadas, hasta Jerusalén, y eso pues ha causado un revuelo tremendo. También se le reconoció hace poco, por lo menos de manera unilateral, de parte de los Estados Unidos, la soberanía o digamos el derecho que Israel puede o podría tener sobre los Altos del Golán, que es un territorio disputado, que fue realmente tomado a partir de la guerra famosa del 67, la Guerra de los 6 Días. En Oriente Medio, que ha causado también mucho revuelo, la política en Oriente Medio también ha estado cambiando, porque Israel ya no es solamente el patito feo. Ahora Israel también resulta ser una potencia, porque encontraron unos yacimientos de gas natural muy tremendos ahí en la cuenca del Mediterráneo, y el famoso pozo Leviatán que está siendo explotado comercialmente, donde se está haciendo ya exportación de gas natural desde Israel hacia Egipto, también a Jordania, y se está buscando pues abrir los espacios con estas naciones. Ha hecho un poco de, digamos, suavizando la tensión tan tremenda que ha habido entre los estados árabes e Israel. Entonces los árabes suníes, porque la religión musulmana tiene varias ramas. Dos de las más fuertes es la rama de los suníes y la rama de los chiitas. Entonces los árabes suníes están, digamos, como queriendo abrir la puerta para una relación diplomática y de buenas intenciones con Israel, o por lo menos porque les conviene, mientras que los árabes chiitas están enfrascados totalmente en una posición antisemita. Todo esto ha llevado al mundo a una situación de que la gente levanta las cejas y qué va a pasar. Para completar el cuadro, Turquía, que era un país que hasta hace poco, con sus variantes, pero no causaba mucho revuelo a nivel internacional, Turquía ha aparecido con un gobierno de mano dura, con el señor Recep Erdogan, que ha sido pues una sorpresa para algunos, se ha atrevido a retar a Rusia, tiene injerencia en Siria. Lo más reciente, hizo un acuerdo, porque Libia también no tiene un gobierno realmente de unidad nacional, Libia tiene una situación, a partir de la famosa primavera árabe, cuando todos los estados del Medio Oriente, que eran gobernados por personas que estaban allí por largos años en el poder, a partir de allí muchos de esos gobiernos quedaron totalmente inestables, entre esos Libia, y entonces ahora el señor Erdogan de Turquía ha hecho un acuerdo con Libia diciendo que todas las aguas territoriales que hay en el Mediterráneo, que vienen desde el norte del África, en lo que cubre Libia, hasta donde llega Turquía, que eso le pertenecen totalmente a Turquía, dice el señor Erdogan, y que él reclama soberanía sobre eso. En el medio están las aguas territoriales de Israel, en el medio está Chipre. Turquía siempre ha tenido injerencia, por lo menos en la historia reciente, sobre una parte de Chipre. Entonces, todo eso convulsiona el Oriente Medio. Eso para hablar de una cosa sencilla en el Oriente Medio. El resto del mundo, pues ustedes ya saben, esa famosa lucha o batalla por el poder entre el Oriente y el Occidente. El Occidente ha sido potencia en el mundo a partir de los griegos, desde Alejandro Magno hasta acá, pero el Oriente ya está también pues pidiendo, nosotros queremos tener esta parte, Rusia, China, y estos países quieren realmente tener una mayor participación, por decirlo de alguna manera, en el poder mundial, porque el poder mundial significa no solamente pues poder político, pero es poder económico, es poder de hacer negociaciones, es poder de influir sobre otros, es poder de hacer las cosas. Entonces, todo esto es para tener una idea en lo que tiene que ver con el poder y la lucha por el poder, la geopolítica del mundo actualmente. Si vamos a hablar ahora de los problemas sociales, tenemos un fenómeno bastante relevante en este momento. Es el fenómeno llamado el feminismo, que no es nuevo, sino que como se ha reinventado el feminismo en este momento, no solamente para defender derechos de la mujer, que antes cuando se inventó era bueno porque las mujeres querían el derecho al mismo trabajo que los hombres, no hay ningún problema, porque las mujeres tenían o querían tener el derecho a su voto, que tampoco hay problema, etc. El ser reconocido, porque de hecho la palabra de Dios reconoce a la mujer, no es como las personas piensan que el evangelio no reconoce a la mujer, al contrario, es el evangelio que le ha traído esa bendición a la mujer, de que pueda entender y participar en la posición que Dios le ha dado. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús ya no hay varón ni hembra, o sea, la salvación no tiene distingo, y en la obra del Señor ha habido hombres y ha habido mujeres, siempre sirviendo, ayudando. Pero cuando yo digo se ha reinventado el feminismo, es porque en los dos últimos años ha aparecido una oleada nueva de feminismo, pero con un solo propósito, ¿cuál? Abogar por el aborto, legalizar el aborto, que sea permitido. Y han habido muchísimos debates en toda Latinoamérica porque realmente lo que se busca es que cada vez permitan que el aborto sea practicado a un mayor tiempo. Explico. Antes en algunos países era legal el aborto, pero hasta 4 semanas, hasta... Bueno, pero ahora que están buscando en algunos países, por ejemplo México está en el centro de la lucha por esto, Argentina está en el centro de la lucha por esto, pidiendo que reconozcan que el aborto se puede hacer legalmente hasta los 5 meses y algunos promueven que sea más. De hecho, muchas personas se han opuesto, muchas personas que no están de acuerdo, que miran unos parámetros de acuerdo a lo que la naturaleza nos indica y algunos de ellos también cristianos, las iglesias también, la iglesia, por ser claro, nos oponemos realmente al aborto porque el aborto no es una cosa que Dios lo diga en su palabra, ni mucho menos, y pues es una situación dolorosa para la sociedad porque está dividida frente a esto, pero no está dividida frente a esto porque la iglesia quiera ser recalcitrante o no, es que la palabra de Dios dice que Dios es el que da la vida y Dios es el que tiene derecho a quitarla. Para poder promover esto, las mujeres y los que están apoyando esto dicen que es que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y para poder sostener esta tesis dicen que el bebé que está en el vientre todavía no es una persona, todavía no es una vida independiente, dicen que al tener un cordón umbilical, al depender de la madre, que realmente es el cuerpo de la madre, lo cual científicamente es totalmente innegable. Totalmente innegable, pero a mí no me interesa en este momento entrar a debatir con ellas, con ellos, con los doctores, con las personas, con los eruditos, con los legisladores. ¿Qué me interesa a mí? Que usted y yo miremos a la palabra del Señor. Porque realmente lo que hemos propuesto como un título para hablar en esta mañana es si las cosas y acontecimientos actuales realmente tienen algo que ver con la profecía, lo que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. La otra cosa que en este momento está afectando, estoy hablando ahora, estamos en marzo del año 2020, es la economía mundial. La economía mundial que estaba muy bien, por ejemplo, China era el país de mayor crecimiento mundial hasta hace poco. Entraron en una guerra comercial con los Estados Unidos. Esto llevó ya a un descenso, digamos, en el crecimiento de esta economía, pero en este momento se conjugaron dos cosas. Aparece un famoso virus llamado nuevo coronavirus o COVID-19, porque sencillamente porque lo identificaron como a finales del año pasado, entonces por eso le llaman COVID, coronavirus, nuevo coronavirus 19, porque lo identificaron plenamente en el 2019, se volvió una pandemia. Se volvió una pandemia. Esta pandemia trae un terror, un pánico en el mundo que tiene su sustento y su razón porque, por ejemplo, China, que fue el país que primero comenzó a sufrir con este famoso virus, pues ha tenido miles de muertes, una cantidad inmensa por miles y miles de personas que están infectadas. También, pues, países como Italia, donde se desbordó, en este momento entraron en fase 4 en su atención al problema de salud que ha generado este famoso virus. Todo esto desaceleró la economía, hasta el punto que en este momento se cree que ya Italia está en recesión otra vez. Y Italia en este momento, después de la salida del Reino Unido, que Inglaterra, el Reino Unido salió de la Unión Europea, Italia vino a quedar como la cuarta economía de la Comunidad Europea, pues sufre ese revés. Francia también tiene en este momento una cantidad enorme de personas infectadas, contaminadas, y por supuesto Alemania. Alemania ha tenido una cantidad de personas bajo el ataque de este virus Y ya esto se volvió una pandemia. Estados Unidos en este momento está cerrando ciudades, están haciendo cuarentenas voluntarias, en otros países se está haciendo cuarentena obligatoria, se ha sacado en algunos países el ejército, la policía a las calles para impedir que la gente se mueva. No se sabe cuánto realmente dure todo esto. Algunos científicos dicen que podría durar unos pocos meses, hay personas que dicen que esto se podría ir el resto del año, no sabemos, pero esto realmente ha causado un problema económico mundial. Porque ya al desacelerarse la economía, el precio del petróleo se bajó, y como se bajó el precio del petróleo, entonces dos potencias mundiales en exportación de petróleo, como son Rusia y Arabia Saudita, entraron entonces a competir por el poco dinero que se estaba pagando por los barriles de petróleo, que bajó de 70 o 70 y tantos dólares a 32, a 35, a 30 dólares. Entonces se ha caído esa cantidad. Entonces, ¿qué esperan estos países? Bueno, dicen, bueno, por lo menos entonces lo doy más barato y que compren más. Y de esa manera trato de compensar, pero es una guerra real. Es una guerra por petróleo, es una guerra por economía, es una situación bien delicada. Y ahora yo quisiera hablarles de los problemas sociales. Es difícil imaginarse que una situación como la del coronavirus, que es un virus reciente, haya traído un toque a todas las áreas de la sociedad de una manera tan repentina. Les quiero hablar de que la vida ha cambiado desde enero. Estamos en marzo y no se ha terminado. En el mundo entero ha cambiado la vida. Las mayores industrias a nivel mundial han sido golpeadas por este famoso virus. Un organismo tan pequeño, una cosa tan microscópica, pero mundialmente, las principales, digamos, hablemos de industrias fuertes en el mundo. El petróleo. Se ha caído el barril a la mitad del precio. Hablemos de la aviación. Los países ya no quieren dejar entrar extranjeros. Los vuelos se cierran, se cancelan. La gente misma tiene miedo de viajar. Hace un tiempo, poco atrás, se consideraba un privilegio poder viajar y todo el mundo, pues con esas ansias de viajar, y en las redes sociales usted va a encontrar varios sitios donde la gente le muestra a usted dónde ir, cómo ir, y todo el mundo enamorado y queriendo viajar. En este momento se considera un privilegio poder quedarse en casa. Se considera un privilegio que no lo obliguen a viajar, que no le digan que vaya. Por favor, no me envíe. Algunas pocas cosas como esas, solo por decir algo, la industria de la aviación, la industria del turismo, hotelería, restaurantes, todo esto ha sido totalmente golpeado por la situación de este momento, pero hay algo que usted y yo tal vez no estemos considerando, y es los estallidos sociales que traen consigo una situación que parece ser únicamente de salud. Por ejemplo, si usted va a ver lo que es un toque de queda es una forma de hablar de que estamos como si fuera un estado de guerra, que usted debe entrarse cuando le digan, que debe mantenerse allí. Yo vi un video de una de las cadenas de noticias donde están patrullando en una de las ciudades de Latinoamérica, no quiero decir nombres, y entonces va allí el pelotón del ejército y por otro lado va la policía. Hay unas personas en la calle y estos señores del ejército y las personas, mujeres, quienes sean, van con la autorización y el mandato del gobierno nacional para hacer cumplir la orden. Hay personas que quieren ignorarlas, disparan al aire. Hay que apresarlos, hay que arrestarlos, hay que llevarlos a la comisaría, a las personas en las casas. Apague la luz, cierre la puerta, entre a su casa, hay orden de disparar, y son claros, hay orden de disparar. Entonces, mire usted, eso solamente por decir algo. Luego vi en otra cadena de televisión, en otra ciudad, donde hay toque de queda, las personas se les ordena quedarse en casa, entrar de la puerta hacia allá y cerrar la puerta de su calle para que no se cause toda esta infectación de más personas. Sin embargo, las personas hacen caso omiso, encuentran a unas personas en la casa, en la puerta de la casa, tomando licor. La policía viene para arrestar a los infractores, salen los vecinos, trata sí, gracias a Dios se controló el momento, pero trata de amotinarse los vecinos porque se van a llevar un vecino que no está haciendo nada, no está haciendo nada, solamente está en la puerta de su casa tomando licor ya que no puede ir a trabajar. Pero la gente no entiende que están haciendo cumplir una orden que es para el bienestar de los demás, que es que las personas que están en la calle pueden ser afectados si están sanos o si están enfermos, pueden estar afectando al resto de la población. Una situación tremenda. Ayer miré también por las noticias en el aeropuerto, si no me equivoco, de Guayaquil, venía un vuelo de Iberia. Ya venía de camino y estaba, no sé si a mitad de camino, menos de mitad de camino, para llevar a algunas personas que el gobierno de una nación europea les pide que lo lleven en un vuelo charter, pero cuando las autoridades aeroportuarias se enteran, dan la alerta y se va los carros de la entidad aeroportuaria, se van carros diferentes, no sé de quiénes más, los atraviesan en la pista para que este avión no pueda aterrizar. Finalmente, a este avión le dieron acceso en otro aeropuerto del mismo país. Ya había sucedido 3 días antes, si no me equivoco, con otro vuelo. Estoy llevándole a usted poco a poco a que vea cómo esto puede generar un estallido social, algo tan insignificante, un microorganismo, un virus, una cosa tan pequeña. ¿Cómo ha tenido estos efectos tan grandes? ¿Por qué le he dicho todo esto? Porque el tiempo realmente avanza. Y yo quiero que usted y yo nos concentremos en la palabra. Le he dicho todo esto porque el Señor dice en su palabra, así será la venida del Hijo del Hombre. El rapto de la iglesia, la venida del Señor. La iglesia está esperando que el Señor Jesucristo sonará la trompeta como Él lo prometió en su palabra. Si las personas lo creen, va a ser así. Si no lo creen, va a ser así. Lo que Dios ha determinado es así. Hasta hace poco, usted y yo creíamos que era difícil cambiar al mundo y cambiarlo en sus conceptos y cambiarlo en su visión y cambiarlo en lo que está haciendo. Pero usted se ha dado cuenta realmente qué tan fácil es que de la noche a la mañana todas las cosas cambien. Cambie la filosofía, cambie la manera de pensar, cómo nos vamos de un bando al otro. O sea, me refiero de un lado totalmente al otro. Es un privilegio viajar hace 15 días o 20 días. En ese momento es una tragedia viajar. En un momento determinado decimos, un gobierno muy blando es lo mejor que nos puede pasar y de repente no, aquí lo que necesitamos es una mano dura para poder salir de esto. Usted nota cómo puede cambiar tan fácil la sociedad. Le estoy diciendo esto porque realmente al analizar la palabra del Señor y ver lo que Dios nos dice, estoy haciendo cuentas que el Señor realmente le está dando a esta sociedad, a este mundo, una idea de lo que va a pasar dentro de poco. Si esto, un pequeño virus, ha traído a la gente a esta situación del momento, incluso a la iglesia, nosotros como iglesia, míreme, aquí estoy haciendo la escuela dominical, les estoy predicando la enseñanza de la escuela dominical desde un lugar abierto. Gracias a Dios por estas montañas, gracias a Dios por este aire libre, gracias a Dios por tener un sitio donde poder predicar. Pero no estamos en la iglesia, no pudimos ir al culto como siempre lo acostumbramos. Y yo le estoy diciendo, esto es lo que el Señor nos está tratando de mostrar. Así será muy pronto. Yo quiero tomarme un minuto para describirle a usted con mis palabras, amado hermano, amigo, quien sea que me escuche. ¿Se ha imaginado usted? Esto es lo que ha pasado por un pequeño virus. Y solamente hay unas personas que han sido afectadas Y cuando digo unas personas, digo porque, aunque son unos números grandes a nuestra manera de ver, en este planeta, cuando el Señor Jesucristo cumpla su palabra y la iglesia del Señor Jesucristo sea tomada de esta tierra, ¿qué cree usted que va a pasar? Porque hay personas de la iglesia, aunque al mundo le parezca doloroso reconocerlo, hay personas que pertenecen, que son verdaderos cristianos en todas las esferas de este mundo. Hay personas que están incluso en entidades de gobierno, algunos son ministros, senadores, algunos han estado como gobernadores o no sé, en cualquier parte del mundo. Otras personas son influyentes dentro de la empresa, algunos son los ejecutivos de más alto rango de una empresa, otros son científicos, así la gente no lo quiere reconocer, otras personas están en la parte administrativa, y estoy hablando de la sociedad, no estoy hablando de la iglesia. Muchos de los cristianos están en diferentes profesiones, médicos, hay muchos médicos cristianos, enfermeras, hay muchas enfermeras cristianas. Si estamos hablando del transporte, ¿cuántas personas que son cristianos conducen un taxi, un camión, un autobús para el transporte público, que es algo esencial para el mantenimiento de las naciones? ¿Cuántos cristianos son pilotos comerciales? ¿Y cuántos otros desempeñan funciones que a veces pasan inadvertidas porque la vida es tan agitada que uno no alcanza a entender? ¿Y cuántos millones somos? En la China, en Japón, en Corea, donde comenzó lo más grave de esto. ¿Cuántos millones somos? ¿Se imagina usted? El Señor Jesucristo dice en su palabra que cuando Él suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para irnos a recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Pero si ha imaginado usted, ¿se ha imaginado usted lo que va a pasar inmediatamente después de esto? ¿Se va a imaginar usted cuando los millones de cristianos que hoy están sobre este planeta se desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos? Van a haber muchos accidentes, pero van a haber muchos puestos de trabajo que van a quedar vacíos. Esto va a causar un problema, y estoy hablándole a la sociedad. Para la iglesia no es problema, porque para la iglesia es el mayor gozo. Para nosotros es nuestra mayor alegría saber que el Señor cumple su palabra y que muy pronto los que le servimos al Señor nos vamos, hermano, nos vamos de aquí. Suena esa trompeta, aleluya, y los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Es maravilloso. Pero yo quiero pintarle el panorama a todos, aquí abajo. ¿Cuántos inconversos? Y cuando yo digo inconverso me refiero a personas que no han querido servir al Señor. Tienen una esposa o un esposo que es cristiano. Y usted se va a quedar sin ese apoyo. ¿Cuántos padres tienen hijos que son cristianos? ¿Y en cuántos hogares donde hay hijos nadie ha querido servir al Señor y tienen un padre que es cristiano? ¿Cuántas personas que estaban siendo atendidas en su cuidado? Yo sé de personas que están siendo atendidas en lugares donde se necesita atención, como en hogares para ancianos, y el director, el que tenía toda la pasión por ayudar, era un creyente, un cristiano en Jesucristo, uno de los que estaban verdaderamente sirviéndole al Señor. ¿Qué va a pasar con este mundo? Bueno, yo no sé. A todos los amigos, a los que están en sintonía, les quiero decir, entréguele su vida al Señor. No le dé más vueltas a esto. Lo que estamos viendo, el panorama, todo lo que usted ve en esta sociedad, lo que usted ve en este mundo, es sencillamente una alerta de parte del Señor diciendo, abran los ojos, porque esta palabra es verdad. Y a la iglesia, hermanos, Sigamos sirviéndole al Señor con alegría. Haremos los cultos por internet cuando nos toque. Por supuesto, el Señor nos permitirá volver y reunirnos en la iglesia o en el templo, como usted lo quiera llamar, en la casa de oración de nuevo. Y estaremos allí. Yo supongo que el día que se abran de nuevo las puertas del templo, vamos a gritar gloria a Dios y va a haber una multitud enorme, porque todos anhelamos estar en la presencia del Señor. Tal vez las ocupaciones de la vida y tal vez los afanes y las cosas, algunos no le permitían. Yo creo que cuando se abra de nuevo las puertas del lugar de reunión para ir a darle la gloria al Señor, sin que hayamos hecho ninguna otra cosa, sino con solo decirlo ahora, allá correremos todos para estar en la presencia del Señor y para querer servirle a Dios. Pero sigamos manteniendo nuestra vida, nuestro clamor, nuestra oración. Cristo Jesús es el Señor, y el Señor Jesucristo cumple su palabra también, y el Padre está presto, las cosas están preparadas, el momento está dado, la obra del Señor ha sido hecha a través de la historia, y llega el momento cuando el Señor quiere que la iglesia esté con él. Así que mis amados hermanos, mis amados amigos, usted que es miembro de la iglesia o que me está escuchando de cualquier otra parte del mundo, en este momento es hora de hacer conciencia, de vivir para Dios, de entregarnos al Señor. Mire que estos días que hemos pasado en esta situación, Dios nos ha mostrado que se puede vivir aunque no estemos corriendo en los afanes de la vida. Se pueden hacer las cosas. El Señor siempre nos ha llamado a hacer un alto y a reflexionar. Creo que esta es la mejor manera de nosotros reflexionar de una forma práctica. Así que en este momento voy a hacer una oración con todos ustedes para que le demos gracias al Señor por su palabra, para que le digamos al Señor que estamos aquí, que queremos servirle. Y hermanos, con la ayuda del Señor, en el culto de las 2 de la tarde estaremos de nuevo con ustedes para traerles el mismo mensaje de la palabra del Señor conforme el Señor quiere dárnoslo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad, por este privilegio, por esta bendición de estar delante de ti, para honrarte, para glorificarte, para darte el honor y el reconocimiento. Tú eres Dios, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Te doy gracias por mis hermanas y hermanos. Hemos estado, Señor, este tiempo en tu presencia y también hemos escuchado esta palabra santa, esta palabra maravillosa, esta palabra de vida que nunca deja de ser tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido que bendigas a mis hermanas y hermanos y nos mantengas despiertos, Señor, el corazón siempre anhelando y estando en tu presencia, Padre. Que ninguno de nosotros, Padre, estemos ciegos a la realidad que estamos viviendo, que todos seamos transformados por el poder tuyo, por la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Y ahora te pido que bendigas a tu pueblo en el resto de este día y que guardes a todos y a esta ciudad y a este país con paz, con bendición, con tu ayuda y con tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, dentro de un tiempo, ya a las 2 de la tarde nos veremos con la ayuda de Dios. Esperamos que usted pueda reunirse de nuevo porque no hay más a dónde ir. Reunirse de nuevo, traiga su Biblia. No sé si es en lugar del comedor, en el lugar de la sala, no sé dónde tiene usted la mejor disponibilidad. Y vamos a reunirnos de nuevo para cantar juntos, para adorar juntos y para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Amén.